Para mí es uno de los lugares más lindos. Había monte y, bueno, se empezó a tumbarlo, a hacer chacras. Bueno, mi mamá se llama María Luisa Weirich. Mi papá era Benjamín Fontana. Ellos llegaron a Aristóbulo del Valle en el año 1945. Por último pagaban esos lotes porque vendían en cuota, vendían dos gallinas y ya estaban pagando la cuota. Sí, era, así era. Así empezó. Así empezó. El contacto con la naturaleza, lo que es, ¿no? Cómo evoluciona en uno, ¿no? Los sentimientos. Que el verde que tanto se habla hoy, en Aristóbulo el verde es real, es sensible, tiene sustento y está plasmado, impregnado en la bandera del pueblo y más impregnado en la conciencia de la gente. Quilidad y el monte. Yo digo que no hay dinero que pague vivir tranquilo. El ser aristobuleño es vivir muy tranquilo. Este es un lugar muy lindo. Y porque Aristóbulo es un pueblo pacífico, hermoso y ¿cómo diría? Hermosura. Para mí significa prácticamente haber nacido, crecido y servido a una comunidad donde yo me sentí muy bien. Aristóbulo del Valle es lo que es en estos años, no porque le tocó tener un gobernador de Aristóbulo del Valle, sino porque tuvo buena gente. Y todo eso hace de que nos unamos como nunca antes, ¿no es cierto?, para trabajar por un Aristóbulo solo, grande, lindo y querido, ¿no es cierto? Aristobuleño, yo soy aristobuleño, vuelo a tierra colorada, flores, chivatos y a jazmín.